Estamos de vuelta con la última parte del tema sobre la geosfera y esta vez vamos a hablar sobre el D, ¿no? ¿Qué es el D? El D la tenemos aquí en el gráfico, ¿no? Es el D, que es una capa finísima, ¿no? Que divide el núcleo exterior y el núcleo interno, ¿no? El D está debajo del manto interno, debajo del manto interno. Y es una región estrecha llamada D o doble D prima, ¿no? Y algunas áreas D es un límite casi tan fino como una cuchilla, ¿no? Y en esta tiene grandes acumulaciones de hierro y silicatos, ¿no? O sea, en esta parte de la D hay grandes zonas ricas en hierro y en silicato, ¿no? Eso es importante. Algunos geólogos y sismólogos han detectado áreas de gran derretimiento en esta región. En la base del manto, en la base del manto a unos 2.900 kilómetros por debajo de la superficie, se encuentra el límite núcleo, manto o CMB. Este punto es llamado también el punto de la discontinuidad de Gutenberg y marca el final del manto y el comienzo del núcleo externo o líquido de la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la importancia del manto terrestre? Debido a que el manto representa la mayor parte del planeta, ¿no? Resulta fundamental para la geología, ¿no? De hecho, porque proporciona la mayor parte de la gravedad superficial de la Tierra, ¿no? O sea, el manto juega un papel importante en la creación del material que encontramos en la superficie del planeta, ¿no? La zona de transición del manto limita el intercambio de materiales entre el manto superior y el manto inferior, evitando que las capas de la litósfera carguen más profundo en el interior de la Tierra, ¿no? El manto también actúa como una manta térmica, o sea, como un aislante que recubre el núcleo caliente. Sin este efecto, todo el planeta resultaría carbonizado, ¿no? O sea, viene como un aislante, ¿no? Y hay como un cable de corriente eléctrica que tiene su aislante, ¿no? Que viene a ser un gel, un plástico. Sin eso, tú lo tocas y te electrocutas. En este caso, sin ese aislante y el manto, todo ese calor nos carbonizaría, ¿no? Seríamos mal. Entonces, y también el manto es importante porque concentra la radioactividad en los puntos calientes a través de procesos que aún no pueden ser comprendidos por la mente humana. Y finalmente, vemos lo que es la corteza terrestre, ¿no? La corteza terrestre viene a ser una capa, ¿no? Viene a ser una capa extremadamente delgada de rocas que forman la capa exterior de nuestro planeta, viene a ser esto, ¿no? Todo esto, la capa y la corteza terrestre, ¿no? Podríamos decir que en términos relativos, su grosor podría equivaler al grosor de una piel de una manzana, ¿no? La cáscara de la manzana, sí, ¿no? Y ello es lo que forma la capa exterior, ¿no? Aunque la corteza terrestre abarca menos de la mitad del 1% de la masa total de la Tierra, pero desempeña un papel muy importante en la mayoría de sus ciclos naturales, ¿no? Entre las características fundamentales, ¿no?
de las características, capas y composición de la corteza terrestre, esta viene a ser muy importante, ¿no? Dice, la corteza terrestre puede medir más de 80 kilómetros en algunos puntos y menos de un kilómetro, ¿no? Dentro ¿no? de otros, ¿no? Al igual que la profundidad, la temperatura de la corteza superior soporta las temperaturas cambiantes de la atmósfera o del océano, ¿no? Dice, debajo de la corteza terrestre, debajo de la corteza terrestre, yace el manto, ¿no? Está ahí sujeto. Y la corteza terrestre está compuesta por diferentes tipos de rocas que se dividen en tres categorías, ¿no? Hay rocas ígneas, ¿no? Hay rocas metamórficas y también tenemos rocas sedimentarias, ¿no? Otra de las características que también nos presenta la corteza terrestre, es que estas rocas sedimentarias se forman a partir de materiales procedentes de otras rocas, ¿no? O de otros seres vivos. Por ejemplo, el carbón, el yeso, las areniscas, ¿no? Dan formación a las rocas sedimentarias. Y dentro de las rocas ígneas, ¿no? Dentro de las rocas ígneas se origina por la solidificación del magma, ¿no? Y en esto está, pues, por ejemplo, el granito, ¿no? Y el basalto. El granito y el basalto son rocas ígneas. Y finalmente, como rocas metamórficas, las rocas metamórficas se originan cuando se calientan o se comprimen otras rocas. Por ejemplo, ahí tenemos el mármol, ¿no? Que son rocas metamórficas, ¿no? También otra característica que presenta la corteza actual de la Tierra, que continúa siendo moldeada por el movimiento y la energía del planeta, ¿no? La actividad tectónica o volcánica es responsable de la formación, ¿no? O también la destrucción de la corteza. Y en esto la corteza tiene dos puntos que son bastante esenciales, ¿no? Hay corteza oceánica, ¿no? Y hay corteza continental. Dentro de la corteza oceánica, esta se extiende desde 5 hasta los 10 kilómetros, ¿no? En otras palabras, tendrían que ser de 3 a 6 millas, ¿no? Por debajo del fondo oceánico, ¿no? Esta corteza oceánica se compone principalmente de diferentes tipos de basalto, ¿no? Y los geólogos a menudo se refieren a la roca de la corteza oceánica como sima, ¿no? Y la capa basáltica o sima es sinónimo de silicatos y magnesios. Y magnesio, ¿no? Silicato, sí. Y la MA por magnesio, ¿no? Y por eso dice encima. Y los minerales más abundantes en la corteza oceánica son rocas sima, ¿no? Y luego viene lo que es la corteza continental, ¿no? En la corteza continental se compone principalmente de diferentes tipos de granitos, ¿no? Que lo hemos estado viendo anteriormente. Y los geólogos a menudo se refieren a la roca de la corteza continental como sial, ¿no? ¿Y sial qué significa? ¿No? Silicato, S-I, y al, aire, ¿no? Aluminio, ¿no?
Y estos son jóvenes abundantes minerales dentro de la corteza continental, ¿no? Entonces, la corteza continental, jóvenes, es casi siempre mucho más antigua que la corteza oceánica, ¿no? Debido a que la corteza continental rara vez se destruye o se recicla, ¿no? En el proceso de la subducción. Y algunas secciones de la Tierra, de la corteza continental, son casi tan antiguas como la Tierra misma, ¿no? Esto ha sido el tema de hoy, jóvenes de la geósfera. Agradecidos por su comprensión. Entonces, los esperamos para dialogar en el Zoom, siempre, siempre en la hora precisa. Y sobre todo, jóvenes, hay también que registrar su asistencia. Apenas ustedes den la hora, a 10 en punto, ustedes están marcando su asistencia para el control de la dirección del profesor y luego para el llamado de atención, ¿no? Hacia sus padres, por lo que no ingresar al sistema virtual. Mañana nos esperamos en el Zoom, ya saben, estamos calificando a 12 personas por sesión, ¿no? Dando la oportunidad para que puedan acumular buenos calificativos. Ha sido un gran placer estar con ustedes y será hasta la próxima. Nos estamos viendo.